Habrá máquinas delante. ¿Qué haces? ¡Cavad! Si el barco vuelca, se ahogará con esas cadenas. Pues que se ahogue. ¿Me quitas esto de la cabeza? ¡Cavad! Ya. No puedes andar en la luz si no ves en la luz. Deberíamos habérselo dejado a los rapaces. Maldito Carja Sombrío. Tantos años en el ejército y aún cree en la justicia. ¡Déjate de paternalismos y rema! ¿Si escapa? ¿A dónde? El único lugar al que puede ir es a Asidero del Alba. Y ahí es donde lo estamos llevando. ¿Asidero del Alba? ¿Quiénes sois? ¿Es un intercambio de prisioneros? Oye, baja la voz. Hay máquinas por aquí. Marad le ha dado una oportunidad. Si llegamos vivos a Asidero del Alba, podrás hablar con él del perdón. Así que puedes seguir con nosotros o... ¡La tempestad! No hagas ruido. No hemos ido tan lejos para morir electrocutados. Ya podemos seguir. Así que el rey Sol Abad está dispuesto a indultar a un infame soldado enemigo. ¿Y qué quiere a cambio? Oye, te he hecho una pregunta. Todo el valle se ha llenado de máquinas. Y el sol nos entregó a la sombra de Itamen para saber por qué. ¿Y? Marad y tú habéis perdido el juicio. No culpes a Marad. Ese cuello largo. Se dirige a Asidero del Alba. Viene hacia nosotros. Siguen viniendo. Cuando lleguemos, no quedará nada de Asidero del Alba. Marad habría enviado refuerzos. Si fueran a venir refuerzos, no nos habrían enviado a sacar a este asesino abominable de la prisión. ¿Cómo pueden ofrecerle el perdón? ¡Vigías! Necesito mi arco. Eso. Puedo ayudarte. Todos dicen que Reyes tiene buena puntería. Y nos tirará una flecha cada uno. Te cambias conmigo. ¿Qué? Ponte delante y rema. Si hay vigías, es porque hay algo aún peor. Pues reza para que podamos con ello. ¿Los perdimos? Silencio. No dejes que nos vean. Por favor, no dejes que nos vean. Iré a todas las ceremonias del alba si no dejas que nos vean. Por el sol, parece que nunca has visto una máquina. Hay que seguir por la izquierda, lejos de ellos. Ah!
¿Aún nos siguen los vigías? Vamos a irnos antes de que nos encuentren. El sol brilla para los dignos. El sol brilla para los dignos. El sol brilla para... ¿Qué ha sido eso? ¡Un chascafauces! ¡Al muelle! ¡Hay más! ¡Dame mi arco! ¡No lo conseguiremos! ¡Debemos hacerlo! ¡No moriré por un caño frío! ¡La mano! ¡Voy hacia ti! ¡Aguanta! ¡No! Yo voy a ser el siguiente. Debo salir del muelle. Este muelle. Vale, Reyes. Hora de trepar. Vale. O sea, que Mara del Intachable me ha sacado de prisión. ¿Pero por qué? Debería ir a Asidero del Alba en busca de Mara. Veamos qué quiere a cambio del indulto. Si me acuerdo bien de mis mapas, estoy en Brillanbor. Y Asidero del Alba está al otro lado. ¿Voy allí o salgo corriendo? No, no soy un delincuente. Iré a Asidero del Alba para ver qué quiere Marat. Ya sombrío. Aunque huyas, yo te encontraré. No intento huir, yo. ¡Eh! Así que la otra soldado del bote sigue con vida. Y cree que intento escapar. Un arco. Alguien vio interrumpido su entrenamiento. Por fin algo de suerte. Estoy oxidado. Puedes hacerlo. Mantente.
Pues nada. Si este valle está repleto de máquinas, al menos podré defenderme. Le he dado. ¿Me perdonará Marad si llego hasta Asidero del Alba? No perdonarán así como así a la sombra de Itamen. Tiene que haber truco. Un puesto de guardia. Si no llego a Asidero del Alba antes que ese soldado, Marad el Intachable enviará a todo el Solminio a por mí. Otro objetivo abatido. Servirá. Mucho mejor. Genial. Rey Sol Sadahin cuidando el Solminio. Que el sol aún no me da por perdido. Estas máquinas adentrándose en el valle. Debería haber guardias. Falta me va a hacer.
¿Cómo llego a Sidero del Alba? Debería poder escalar por el lateral de esa torre. Qué vista más bonita. Hace mucho que no piso las montañas. No hay nadie. Hace falta una llave. Parece un campamento de refugiados. ¿De qué estarán huyendo? Ahora aguantaré más. Un vigía. Menos mal que encontré un arco. El vigía. Habrá que acabar con esta máquina. ¡Dispara! ¡Kobakuten! ¡Sí! ¡Me has dado en todo el ojo! Ha caído.
Asidero del Alba debe de estar cerca. Puede que subiendo un poco más. Una lente de vigía. Me la llevaré como trofeo. ¿Es un blindaje desechado? Falta me va a hacer. Asidero del Alba está ardiendo. Será mejor que me dé prisa y vea si alguien sigue vivo. ¡No escaparás! Te tengo. Maldito Calle Sombrío. Ya, está despierto. Reyes, me llamo... Marad el Intachable, el jefe de espías de Abad. Espero que no te haya atontado el golpe en la cabeza. Dijiste que lo trajese vivo, no consciente. ¿Por qué me reclutaste? Lo último que supe fue que Abad me sentenció a cadena perpetua. Su brillantez, el rey Sol Abad. Directamente al grano, como tu hermano. O sea, ¿que Urid corre peligro? No solo se trata de la vida de tu hermano. Las máquinas atacaron esto. Nunca atacan asentamientos. Díselo a los muertos. ¿Crees que Marad el Intachable habría salido de Meridian sin un motivo? Viste las máquinas en el Valle del Río. Aquí pasa algo y este asentamiento paga el precio. Urid subió a la Lanza Solar a por respuestas y no ha vuelto. Y necesitas a alguien prescindible para ir a buscarlo. Necesito un escalador tan bueno como él para acabar la tarea. Hazlo y se te perdonará lo que hiciste en Meridian. ¿Me lo perdonaréis todo? ¿Así, sin más? Oficialmente, sí. Si encuentras a Urid Arradel, la escaladora que fue a buscarlo, sería genial. Pero, por el bien del Solminio, descubre qué causa los ataques de las máquinas. ¿Una guerrera Nora, un jefe de espías y un indulto de Abad? Pues sí que me habéis atizado bien con la piedra. Aloy. ¿Llevas a Reyes a la Lanza Solar? Si no sabe dónde está la montaña, igual no es el mejor escalador. ¿Sabes escalar? Si no lo consigo, todo acabará enseguida, ¿verdad? Habrá que iniciarte.
Esta es la subida a la lanza solar. Dije que te traería y he cumplido. Suerte con las respuestas. ¿A dónde vas? A Ocaso. Tengo asuntos pendientes con los Karja sombríos. Según Marad, debes alejarte de ellos y subir esa montaña. La gente del asentamiento cuenta contigo. Ojalá halles a tu hermano. Esa Nora se ha ido. Qué pena. Parecía alguien capaz de ayudar si las cosas se ponían mal. Encontrar a mi hermano. ¿Pero estará vivo o muerto? ¿Qué estabas buscando, Ogurid? ¿Lo encontraste? ¿O algo te encontró a ti? Dijeron que podía conseguir el indulto. Jamás pensé que saldría de la cárcel y menos empezar de cero. Habrá que saltar. Cuando padre me pidió que capturara a Itamen, pensé que lo estaba salvando. Ahora la gente me llama Sombra de Itamen. Secuestrador, traidor. Una marca de camino. A los peregrinos les sobrarían las esquirlas. Es de mejor factura que mi ropa. Se divide. ¿Por dónde habrá ido Ogurid? No. Hay demasiadas huellas como para distinguir las de Ogurid. La senda de los peregrinos pasaba por aquí.
Con el indulto seré libre. Pero ¿de qué sirve cuando todo el mundo te toma por un traidor? Hay mariposas por todas partes. ¿Hay alguien? Parece que el sol aún no me... Máquinas atacando un asentamiento. No me extraña que Marán no diga nada. Si se supiera que las máquinas actúan así, el pánico se extendería por el Solminio. Pinta bien. Todas son pocas. Esto los pondrá al rojo. Más refugiados de Asidero del Alba. Más ataques de máquinas. ¿Qué esperabas encontrar aquí, Urid? Servirá.
¡Urid! ¡Radel! ¿Estáis ahí? ¡Oh! Le daré en los puntos débiles. No me quedan. ¿Qué? Ahora le puedo dar donde duele. Bien. Anda, hay más. Por supuesto que hay más. ¡Ataquemos sus puntos débiles! Ese me gusta más. Justo ahí. ¡Posible! ¡Justo en el blanco! Ahora aguantaré más. ¡Me ha dado de lleno! ¡Ja! ¡Vamos a dejarlo sin blindaje! ¡No he acabado! Eso lo va a notar. Le dolió. Caído. Y no parece que haya más. Falta me va a hacer. Ya está. ¡Estás ahí! ¡Ya toca una reunión familiar! Un canto de fuerza al sol. Urid siempre dejaba uno antes de escalar una cima. Tiene que ser suyo. Me llevo esto como trofeo. Puedo avanzar por aquí.
¡Sí! ¡Te oigo! ¡Puedes llegar aquí! ¡Estoy atrapada! Tengo una pierna inmovilizada, un brazo herido y todo lo demás fastidiado después de 2 días en esta roca. Si es un rescate, te estás... Por fin. ¿Puedes sacarme? ¿Eres Radel? Maran me envía. Ando buscando a Urid. Ha subido por ahí. Pero los rapaces derribaron el acantilado. ¿Marad ha enviado un car ya sombrío? Bueno. Entonces quítame esta cosa de encima. Deberías poder quitar. Ya. Ya está. Está fuera. ¿Un car ya sombrío aquí? ¿Eres el hermano de Urid Reyes? Sí. ¿Dónde está Urid? Ha subido la lanza solar. Pero no hay modo de seguirle hasta que se arregle el ascensor. Y quizás solo yo pueda decirte cómo arreglarlo. Así que no subirás a esa montaña hasta que me bajes de aquí. ¿Te llevo a caballito o qué? Venga, en marcha. Los rapaces arrasaron el camino de subida. El ascensor está roto y no puedes pedirnos que confiemos en un car ya sombrío. Esperaremos a que Urid vuelva con noticias del atronador. ¡Ah! Oye, déjalo. Está bien. Espera, ¿qué atronador? Mientras esperábamos a Urid, estabas atrapada y este asentamiento estaba a merced de las máquinas. No podíamos esperar a Urid. Si hay un atronador, yo diría que sí. Urid creía que ese atronador explicaría lo que pasó aquí. ¿Cómo? Además de atacar el asentamiento, lo atravesó en su camino a las montañas, como las máquinas que vinieron después. Parecían buscar algo. Pues quedémonos aquí hasta que lo encuentren. ¿Y si vuelve a pasar y las máquinas atacan una ciudad, Meridian? No. Sigue la sombra y encontrarás la llama. Hay que saber qué ha atraído a esas máquinas. Solo se puede subir a la lanza solar arreglando el ascensor. Para ello, necesitas piezas de un chatarrero. Aloy informó de un chatarrero en las colinas de Brillalbor. Para avanzar, hay que dar un paso atrás. Esto no es dar un paso atrás, sino lanzarse a las fauces de un chatarrero. Tu hermano lo haría en un suspiro. Eso explica por qué mi hermano no ha vuelto. No lo sabremos hasta que suba a esa montaña. Radel te dará el equipo para volver a Brillalbor. Y Jami, el conocimiento. Cumplamos nuestra parte. Necesitarás picos para escalar Brillalbor. Será mejor que fabrique unos picos en la mesa de creación. Debería haber piezas útiles ahí. Pues nada, habrá que fabricar un pico.
encaja bien. Todo bien. Debo enrollar la cuerda en el mango. No pares. Ya está. Vale. Ahora puedo escalar la montaña y conseguir una pieza de chatarrero para reparar el ascensor. E ir tras Urid. También podría hablar con los tienes que saber algo sobre mi hermano. No necesito que me expliques nada. De saber que estabas atrapada y herida. Y aún así, él sigue. Te abandonaría porque su misión era más importante. Los Karja sombríos suelen sacrificar a gente por una causa, ¿verdad? Daré con Urid. Claro. Corre a tu perdón. Marcas de cazador. Hay un área de entrenamiento ahí abajo. Podría ser útil. Consigue piezas de un chatarrero. Eso significa encontrar a un chatarrero, derrotar a un chatarrero y procurar que no me mate. Como las pruebas que padre nos preparaba, ¿eh, Urid? Hay un chatarrero. Y casi me doy de bruces con él. Vale. Mejor preparo los picos. Thank you.
No es tu primer chatarrero, Reyes. Tómatelo con calma y, ante todo, asegúrate de que no te vea. ¡Sol mío, sálvame! ¡Qué poco ha faltado! Ya. Pues ya está. Esto es entre tú y yo, chatarrero. Solos tú y yo. Y el otro chatarrero. Dos chatarreros deberían ser más fáciles de encontrar que uno. Ahí están. Los ha despertado. ¿Así combates a los chatarreros, Reyes? Luchabas mejor con 8 años. Gracias, padre. ¿Y qué hacía yo luchando contra los chatarreros con 8 años? Habrá que cazar a esos chatarreros antes de que me cacen a mí.